Bueno, chicos, ya estamos aquí en Alicante, en las hogueras, y vamos a ver una hoguera preciosa del barrio de la Florida que se ha llevado el segundo premio. Esta hoguera se ha llevado el segundo premio. Os voy a hacer un recorrido para compartirlo con vosotros. Mirad qué preciosidades. Bueno, deciros que esta hoguera tiene el nombre de la energía y sus elementos. Mirar, es enorme, no sé los metros que tendrá. Bueno, que sepáis que estas hogueras se tiran un año construyéndolas para luego quemarlas el día de mañana. Mañana es cuando se queman las hogueras y conforme se queman empiezan otra vez la del año siguiente. Son verdaderas obras de arte. Dice, con mis amigos no se han cogido, pero yo cuando voy tengo allí a mi lado. Como veis, representa muchas escenas, casi siempre de sátira y de críticas. Y entonces los cartelitos que veis, que están escritos en valenciano, pues te relata más o menos la escena, siempre en tono satírico. Mirad qué bonita. Bueno, que sepáis que me da como todos los años una pena enorme de que se quemen estos monumentos preciosos. Me da pena, pero están hechos para eso. Ya oís que aquí la pólvora está a la orden del día. Aquí se respira pólvora en el aire y en el ambiente y bueno. Y están las típicas mascletas, que son tiras de que solo hacen por la mañana. Bueno, y aquí tenemos la infantil, que siempre hacen la grande y luego hacen la infantil, que es más pequeñita. ¿Veis? Qué bonita. Mirar los marineros, qué bonito, un niño pescando. Gracias.
y nos vamos. Vámonos a otra. Bueno, chicos, y aquí estamos en el tercer premio, la hoguera, la cerámica. Y vamos a ver qué tal. Buah, chicos, preciosa. Y al de Podemos lo ha triturado, existe. Mirar este cartelito, pone encantamiento. Betes tomare perculus. Se ha entendido, ¿no? Esto es el encantamiento. Mirad, chicos, el trabajazo para luego quemarlo, que no me deja de dar pena. Sí, es la futura playa que... Es la Santa Huera, es de clase alta, porque no... Miren, no rasquen en la carrera estos bellos del barrio de Salamanca. Mirar el chica comiéndose un cucurucho de nata, ahí lo tenéis. Bueno, mirad qué sorpresa, que me he encontrado una amiga aquí que hace unas fofuchas, hace unas virguerías de fofuchas. Hacía años que no la veía y aquí en esta hoguera me la he encontrado. Mirad qué cosa más bonita. Mirad. Qué chulo. Ah, me recuerda a mis viejos tiempos, cuando me ponía yo en los puestecitos. Y aquí, mirad, todas las que tiene hechas. A ver, chicos, que antes me he confundido.
con la que acabamos de ver, era, no era el segundo premio, era el séptimo. Y este es el segundo premio, el de la Florida. Espectacular. ¡Buah! Mirad, chicos, qué espectacular. Qué figura más bonita. Bueno, deciros que a la figura se le dicen ninots. Y siempre se deja uno sin quemar, ¿vale? Se indulta. Y se lleva al museo. Grandísima, preciosa. Esta es más impresionante. Bueno, y aquí tenemos la infantil. Bueno, chicos, esto es el primer premio de las hogueras de Alicante. El barrio de la Diputación Renfe. Aquí cada barrio tiene su hoguera. Hay barrios más grandes, tienen las hogueras más grandes.
y luego los barrios pequeñitos pues todos tienen su hoguera infantil y la grande, y esta se ha llevado el primer premio. Y nada, y ahora la vemos. Chicos, espectacular, espectacular. Chicos, esto es una maravilla. Verlo aquí en directo no tiene nada que ver con verlo filmado luego. Bueno, es una pasada. Y sigo diciendo que me da mucha pena que mañana se queme todo esto. Es espectacular. Bueno, pues nada, me despido. Ya habéis visto el primer premio de las hogueras de Alicante. Chao.